chciał mnie wybrać, mimo tego, że wiedział, jaki jestem i jaki będę. Czy wiecie, ale moim poprzednikiem jako jałmużnik był Judasz. Ten ostatni, który zdradził. On trzymał trzos Kolegium Apostolskiego. De esta forma tan dramática se presentó el entonces obispo Krajewski a los fieles al ser nombrado limosnero por el Papa Francisco. Lo que nos dice es que él es muy consciente de la fragilidad humana, que eso de manejar los dineros para dárselo a los pobres implica mucha finura de conciencia y a la vez una gran libertad espiritual. ¿Quién es Konrad Krajewski? Es un hombre polaco que nació en Lodz en 1963, en la actual diócesis del recientemente elevado a cardenal Gregor Ries. El cardenal Krajewski cumplió 60 años en noviembre de 2023. Cuando celebró su 57 aniversario, el Papa Francisco le mandó un pastel con los números cambiados, diciéndole que ya podía jubilarse. El obispo Konrad no tiene familia directa, sus padres fallecieron, y su madre debió hacerlo poco antes de 2013, cuando el Papa Francisco lo nombró obispo. Tuvo un hermano y debió morir joven, porque el cardenal habla de una sobrina que perdió a su padre cuando tenía 6 meses, y que esta circunstancia, estar liberado de responsabilidades familiares, lo ve como un designio de la providencia para poder estar dedicado en cuerpo y alma a su labor como limosnero. La Constitución Apostólica Praedicate Evangelium del 19 de marzo de 2022, donde hallamos la última reforma de la Curia Vaticana y de cada uno de los dicasterios, nos da a conocer los aspectos principales del limosnero de su santidad. Está dentro del dicasterio para el servicio de la caridad. ¿Cuáles son sus competencias? Fundamentalmente dos: vaciar la cuenta de la caridad del Santo Padre hacia los pobres según la lógica evangélica, y la segunda es la de la elaboración de los pergaminos para las bendiciones apostólicas que han de llevar el sello y firma del limosnero papal. En este sentido, el cardenal Konrad, al asumir la jefatura de la oficina, introdujo un cambio. Antes de su llegada, las bendiciones se podían vender en las tiendas alrededor del Vaticano, pero llegaba un porcentaje de las ventas muy reducido a la oficina del limosnero, que es donde se realizan. El cardenal lo reformó para que cada venta fuese directa desde la oficina del limosnero y así poder recaudar más fondos para la cuenta de caridad del Santo Padre. Y luego hay otro aspecto menos conocido. Es una tradición desde hace siglos en la Iglesia. En caso de sede vacante, todas las personas de la curia son removidas de sus cargos hasta nueva elección papal, excepto 3 personas, el carmelengo, el penitenciario mayor y el limosnero de su santidad, que queda sujeto al colegio cardenalicio con el deber de reanudar las actividades caritativas. Del cardenal Konrad hemos averiguado varias cosas. Es un hombre muy franco. Habla con bastante soltura italiano y con toda seguridad el latín, dado que es doctor en liturgia, pero no nos consta que hable otro idioma más, aparte del polaco y quizá el ruso. Este cargo del limosnero de su santidad nos lleva a plantearnos la cuestión de la financiación en la Iglesia Católica. Gracias a la generosidad de millones de personas, el Papa directamente puede destinar bienes materiales por caridad a lugares por todo el mundo y nos obliga a detenernos en esta cuestión primordial. A nadie se le escapa los escándalos de corrupción financiera dentro y fuera del Vaticano, salidos a la luz desde hace décadas. La caridad evangélica, la misericordia, carecen de ideología, es así. Sin embargo, conocer cómo se financia la Iglesia Católica en cada lugar es importante. Así, en Alemania, por ejemplo, cuentan con un impuesto muy elevado del 9 o el 10% de los ingresos del contribuyente, donde católicos o quien lo desee lo destina a la Iglesia Católica. Equivaldría al 0,7% de la renta en España, por ejemplo. Pero tanto en Alemania como en Corea del Sur, por ejemplo, la independencia financiera del Estado existe. Por lo general, así ocurre en todos los lugares, pero no deja de ser cierto que hoy, en el siglo XXI, ¿hasta qué punto en algunos países la Iglesia Católica es totalmente independiente de las ideologías de los gobiernos de turno? Por ejemplo, el hecho de percibir cuantiosas subvenciones no pasa desapercibido. El motu proprio del Papa Benedicto XVI, Intima Ecclesiae Natura, marcó unas pautas para los obispos a este respecto sumamente interesante. Viene a decir que toda entidad nacida de la voluntad de los fieles católicos para obras de caridad debe estar sujeta a la supervisión del obispo, desde los estatutos, los cargos, las remuneraciones, los informes económicos, todo,
Y si no llevasen el sello católico o estar dispuestas a la supervisión del obispo, entonces que actúen fuera del ámbito eclesial. En dicho motu proprio destacan varios artículos donde el Papa Benedicto precisamente señalaba el cuidado que se debe tener para no recibir fondos de aquellos gobiernos o entidades que trabajen en contra de la doctrina católica. Es evidente que la labor asistencial, enfermos, personas con discapacidad, drogodependientes, ancianos, abandonados y tantas otras situaciones que la Iglesia lleva adelante es insustituible. Pero no es menos cierto que en el siglo XXI vemos que el liderazgo social de la Iglesia católica se ha ido mermando. Quizá nuestra Iglesia sea vista porque opta por recibir subvenciones en aras de labores caritativas, pero que por esto mismo se obliga a sí misma a callar ante abusos y propuestas ideológicas como pudieran ser la Agenda 2030 o la ideología del cambio climático, destructoras, entre otras cosas, de la explotación de recursos naturales esenciales para el trabajo en el campo y en la ganadería. Ya en el año 2018, la Secretaría General de Cáritas España señalaba que en los últimos años se constata un aumento de hijos pobres de padres pobres y que desde hacía décadas de padres pobres se lograba que los hijos salieran de la pobreza. Sin embargo, como se recalcaba, ahora no es así. La situación ha empeorado. Aquel informe databa de 2018. Hoy vemos que tanto en España y en otros países de Hispanoamérica y del mundo, la pobreza ha aumentado en millones de personas y la cuestión no radica solamente en la atención a las personas pobres y marginadas, sino en sacarlas por todos los medios para que alcancen por sí mismas un sustento. Esta realidad nos hace pensar que quizá el mundo católico está fallando porque la historia de nuestra civilización nos demuestra que el hecho católico siempre ha sido fuente de desarrollo, comenzando por la educación y siguiendo por el trabajo como enseña la doctrina social de la Iglesia. Existe un sentir en gran parte del pueblo católico que ve que las reformas reales que la Iglesia católica necesita para ser testimonio de la verdad en el mundo debieran partir por retomar la senda de la independencia total de poderes políticos a todos los niveles. Conllevaría asumir hacer el bien con los medios que se tuviesen y rogar para que Dios mueva los corazones a la generosidad con absoluta y radical independencia de estados y gobiernos. Este podría volver a ser el ideal de las altas instancias católicas, porque una cosa es la colaboración y otra la dependencia económica en aras de sacar adelante proyectos sociales o caritativos. Pero volvamos con nuestro protagonista, el cardenal polaco Krajewski. Este hombre, tan conocido en los medios y que recibió el apodo de el Robin Hood del Papa, después de que rompiera los sellos del contador de electricidad en un edificio abandonado donde vivían personas sin hogar para restaurar el suministro eléctrico. Un apodo quizá acertado en aquel momento, porque Robin Hood entregaba bienes a los pobres, sí, eso lo hace el cardenal, pero él no roba. Sería más adecuado llamarle el cardenal Misericordia. De hecho, el cardenal pagó la cuenta pendiente de luz de aquella comunidad. Él lo justifica como un acto o un arrebato de justicia en un contexto de gran necesidad para aquellas personas. Su lema episcopal resume su santa obsesión, misericordia, con una cruz de donde salen los rayos divinos rojo y blanco que transmitió Santa Faustina Kowalska, que son la sangre y el agua del costado de Cristo, reflejando el corazón de la divina misericordia. Él nos dice que la misericordia y el compartir son parte del código genético de la Iglesia. Al padre Conrad, que así es como le gusta que le llamen, le saludan con toda reverencia y solemnidad los encargados de la basura. Estos prácticamente se cuadran al toparse con él en las noches silenciosas de Roma. Prostitutas, transexuales y mendigos le tratan de tú abiertamente. Se puede afirmar que gracias a él muchos salvaron la vida durante la pandemia del COVID. Las medidas excesivas por parte del gobierno italiano le llevaron a no pocos enfrentamientos con las autoridades. Es un hombre sumamente querido y reconocido en Roma. Con mucha humildad cuenta que cientos de ellos, de sus mendigos, de las personas sin hogar que se duchan y comen en los aledaños del Vaticano, el día de su ordenación episcopal que tuvo lugar en la Basílica de San Pedro, acudieron bien vestidos, aseados, incluso tras haber pasado por la peluquería, con gran alegría narra que uno le prometió que iba a dejar de beber alcohol y lo cumplió. La historia del padre Conrad se puede resumir claramente en tres etapas. Su vida como seminarista y vicario parroquial, unos pocos años en su diócesis, sus 14 años como subjefe de los maestros de ceremonias del Vaticano y una década como limosnero de su santidad, hasta que el Papa Francisco lo elevó a cardenal en el año 2018.
En su vida, el obispo Piero Marini es determinante. Ocurrió en el tercer viaje del Papa San Juan Pablo II a Polonia en 1987. Conrad era seminarista y él lo cuenta con sano orgullo. Organizamos una primera comunión nunca vista en el mundo. 1.500 niños recibieron la primera comunión en la misa de Lodz con el Papa. La excelente organización llamó la atención de Marini, quien se puso en contacto con el obispo y le pidió que mandara a aquel seminarista a Roma a estudiar liturgia, y así ocurrió. Se marchó a Roma y, como él mismo cuenta, me quedé 14 años en el servicio de liturgia en el Vaticano. Con idas a Polonia es frecuente verle impartiendo retiros a sacerdotes o en esas peregrinaciones polacas tan típicas, donde los sacerdotes, micrófono en mano, van dando una meditación. El cardenal Konrad Krajewski es, por tanto, liturgista y teólogo. En el año 2016 publicó un libro titulado El olor de Dios. Además, ha prologado varios libros más. Hablamos, pues, de un testigo directo y cercano a los tres últimos papas. Estuvo presente en la habitación cuando murió San Juan Pablo II. De él dice que sí, que palpaba su santidad porque irradiaba una luz y una presencia espiritual incontestable. De Benedicto XVI destaca su sencillez, su extrema humildad y grandeza teológica, así como su humanidad, que el Papa, al enterarse de que su madre había fallecido, le preguntó por su edad, cómo había muerto, si estaba una enferma, etc., y que además le gustaba mucho llamarle Konrad, por ser un nombre alemán. Y de Francisco, más que por haberle servido en las ceremonias, le toca un contacto casi diario, los dos forman un equipo y el cardenal Krajewski sabe que él es la cara visible en nombre del Papa en todo lo relativo a las obras de misericordia y caridad. Es su enviado. Es evidente que entre los dos existe una sintonía muy especial. El cardenal Konrad es un hombre profundamente conocedor de los entresijos de la curia, no cabe duda. Es una persona muy espiritual, radicalmente anclado en el Evangelio. Se exige mucho a sí mismo, diríamos que quizá demasiado. Hay muchas cosas en mi vida que son agradables al mundo, necesarias y útiles, pero aún así puede que no tengan ningún mérito ante Dios. Si mi corazón no está gobernado por la paz de Cristo, entonces Él no me reconoce. Si agrado al mundo, no agradaré a Dios. Se podría decir que su predicación es emotiva, toca la fibra de las personas, aunque poco ordenada, pero de ideas profundas y sinceras, como vimos al inicio. Mi antecesor fue Judas. Él es consciente de que al palpar el sufrimiento humano, se diría que su deber es darnos a conocer las soluciones que propone el Evangelio. La primera de todas, ser otro Cristo para el prójimo y tratar de ver al Señor en los demás y, sobre todo, la ausencia de juicios negativos. El sufrimiento que palpa no le hace perder de vista la grandeza de la misericordia, él lo ve así. Después de la confesión, dejo el confesionario hermoso, sin ningún pecado, casi inmaculado. Así es como funciona la misericordia. Todos los pecados son borrados y solo lo que es bueno y bello permanece en mí. Conocemos algo de sus actos generosos, pero lo más probable es que, salvo las personas que traten con él a diario, ignoremos el inmenso bien que realiza y que nunca se llegará a saber. Él cuenta que recibe miles de correos a la semana y que muchos sacerdotes le escriben pidiéndole consejo para extender las obras de caridad en sus parroquias. También dice que las personas son muy generosas cuando activa cualquier campaña para recaudar fondos, y aún así nunca llega. Llamó mucho la atención que al recibir a una familia refugiada de la guerra de Siria, él cedió su apartamento, simplemente dijo, «No tengo familia y ellos lo necesitan más que yo». Se le puso una cama en la oficina de pergaminos para dormir y, según parece, ahí es donde vive. Sus idas y venidas a Ucrania son muy conocidas en estos últimos años. Padece la invasión rusa a Ucrania en primera persona. Enviado por el Papa a lugares de catástrofes naturales y desgracias, es lógico que se perciba en él una especie de losa sobre sus espaldas. No es fácil vivir la alegría del Evangelio palpando el dolor y el sufrimiento humanos en el día a día. Él reconoce que en su quehacer como limosnero, el Papa le da rienda suelta para todo tipo de iniciativas, que él le propone esto o aquello y que el Papa le dice adelante. Cuando ha tenido dificultades con las autoridades italianas, el Papa le dice, bien, si te llevan a la cárcel, ya iré a verte. Mucho más se podría apuntar sobre el cardenal Konrad Krajewski. Vemos a un hombre de Dios, se diría que radicalmente olvidado de sí mismo, con una empatía humana insuperable, que vive por y para la misión que el Señor le encomienda,
que nos enseña a poner en práctica con creatividad e iniciativa las obras de misericordia, que es inconformista y ha logrado sacar a muchas personas adelante, sobre todo a mendigos y abandonados, que han retornado con sus familias. Un hombre que, habiendo conocido a los últimos tres papas de cerca, es conocedor de los retos de la Iglesia y del mundo en orden a la salvación de las almas. Participará por primera vez en el próximo cónclave. Porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI.